Hola, buenos días. Les saluda Jamie Sánchez. Y miren, quiero compartir con ustedes un poco de el mercado de aquí de Álamo. Es un mercado, pues, es el único mercado que existe. Desde que tengo uso de razón, este es el mercado en el que se surte, pues, toda la comunidad, las comunidades aledañas, las carnicerías, las pollerías. También tenemos por acá a otros negocios. Aquí pueden encontrar tanto abarrotes, comida, verduras, las piñatas, las frutas, verduras, dulces. De niña recuerdo que este me parecía un lugar mágico y aún me lo sigue pareciendo. Toda la variedad que cuentan de piñatas, frutas, verduras, legumbres, pescadería, todo, las zapaterías. Es el icónico mercado de aquí de Álamo. Para quienes lo recuerdan y quienes no lo conocen, bueno, pues aquí está un poquito de ellos. Las hierberías. Así es como se ve hoy por hoy el mercado de Álamo. Miren, otra cosa que es muy común encontrar aquí en el mercado, a las orillas de los mercados, son los productos locales. Todos estos son productos de temporada. Esos son, aquí le llamamos chalagüites, y ya están ahorita listos. Esta es la pepita de calabaza. Todos estos productos son productos locales. Miren, por acá tenemos esos plátanos, son una delicia, son muy valorados, son muy buscados. Y todo esto es cilantro de aquí de la región, es cilantro criollo. Todos son productos locales. ¿Qué le damos? Miren, aquí les muestro un poco de la variedad de frutas y verduras que se encuentran en las orillas de las calles del mercado de Álamo. Puros productos frescos, de excelente calidad, excelentes precios, puros productos locales. Miren nada más el colorido de las frutas, de las verduras. Más fresco que esto no se puede pedir. Miren toda la variedad de chiles. Yo estoy sorprendida. Y eso que soy de aquí, y siempre que vengo me sigue gustando comprar en este tipo de mercados. Es cierto que para todo hay clientela, pero de un supermercado a comprar en uno de estos es mil veces para mí mejor, porque los productos son locales, son frescos, son más económicos y se apoya al comercio local. Así que, pues, aquí les presento unas imágenes de los vendedores que están y han estado por años aquí a un lado de la iglesia. Miren, ahí se ve la iglesia. Ahorita les muestro las imágenes por el lado de enfrente. Miren, todos estos productos son cosechados, cultivados por personas en sus parcelas, en sus patios. Todos son productos de temporada, frescos, deliciosos. La verdad es que miren nada más, guanábanas, pan, comida. La verdad es que este mercado es una maravilla. No, yo estoy fascinada. Tengo 45 años viniendo a este mercadito y me sigue gustando, lo sigo amando. Vengan a los mercados, vayan a los mercados. Miren las artesanías, estas son prendas bordadas a mano, son una verdadera obra de arte. Y por favor, no regateen a los vendedores, respeten sus precios, respeten su trabajo. Miren, esta es la iglesia icónica de aquí de Álamo. Todos los que somos de Álamo, sus alrededores, por supuesto que la conocemos, seamos católicos o no. Es una iglesia que es un punto de reunión, es icónica.
a todas las personas sabemos a qué iglesia se refiere. Todo este lugar es casi, la mayoría son católicos. Y aquí es donde todo el mundo se casa, se bautiza, etc. Y el 12 de diciembre es una fecha muy importante. Y no se imaginan la cantidad de gente que hay, todo por aquí, no se puede ni caminar. Yo lo recuerdo de niña. Y pues bueno, se las quise mostrar. Aquí está esta iglesia, la iglesia de Álamo. Miren, este es el kiosco, el icónico kiosco de aquí, del Palacio Municipal de Álamo. Aquí es donde se hacen todas las diligencias que se tengan que hacer, como registro civil, todo ese tipo de asuntos legales. Aquí es el icónico Palacio Municipal de Álamo. Para que quienes hace mucho que no vienen a Álamo, pues aquí está, para que lo recuerden. Miren, quiero mostrarles este monumento al Colotero. Aquí estamos, seguimos en Álamo, les estoy mostrando un poco de lo que es Álamo. Álamo es una ciudad muy pequeña, aunque como municipio es muy grande, pero la ciudad realmente es pequeña. Y este es el monumento al Colotero. Para los que no saben, el Colotero es un hombre, es un empleado, un trabajador, es quien se encarga de cortar las naranjas. Y miren, le llaman Colotero porque este canasto se llama colote. Ellos trepan al árbol de naranja, como les digo, aquí es una zona citrícola, y suben por una escalera, llevan como un tipo morral que le llaman ayate, y entonces trepan al árbol, cortan las naranjas, bajan del árbol y lo van llenando, van llenando ese canasto que se llama colote. Por eso es que se llama Colotero. Ahorita me voy a alejar un poco, a ver si se puede, porque pues esta es una carretera de mucho tránsito. Pero este es el Colotero. Tiene aproximadamente 20 años que fue construido y ahora es un icono de la ciudad, es un punto de reunión. Es muy, muy conocido. Es un punto de referencia. Miren, así se los muestro desde otro punto. Pues bueno, para quienes no lo conocen, pues es el Colotero, y quienes ya lo conocen, pues bueno, aquí está el Colotero.